Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué horas veas este video. El día de hoy vamos a ver estos problemas y estos ejercicios que vienen en el libro de matemáticas de tercer grado. Vamos a ver divisores, múltiplos y algo de los números primos. Primeramente tenemos el problema que viene en esta parte del libro donde dice analiza la información y responde. Con 60 mosaicos cuadrados se puede formar un rectángulo como el que se muestra. Aquí lo podemos observar. Con 10 mosaicos tiene en un lado y con 6 en el otro lado. Y no sobra ninguno, ningún cuadrado sobra. Tenemos que aquí tenemos 60 mosaicos cuadrados. Es un rectángulo de 6 por 10. Y hace una pregunta, con esa cantidad de mosaicos, ¿puede formarse un rectángulo que tenga 8 en un lado, uno que tenga 12? ¿Cómo lo sabemos? Inciso B, encuentre las medidas de todos los rectángulos que podrían formarse con 60 mosaicos enteros y represéntalas con una multiplicación. Por ejemplo, si tiene 10 mosaicos en un lado y 6 en el otro, se representa con la multiplicación 10 por 6. Vamos a hacer ese ejercicio. Encuentra todas las medidas de todos los rectángulos que puedan formarse con 60 mosaicos enteros. Y aquí los tenemos. Tenemos que se forman los rectángulos de 6 por 10, 1 por 60, 2 por 30, 3 por 20, 4 por 15, 5 por 12 y se repiten pero alternado. Ahora 10 por 6, 12 por 5, 15 por 4, 20 por 3, 30 por 2 y 60 por 1. Y aquí tenemos todos los rectángulos que podemos formar. Sería un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rectángulos y ahí están las medidas. Tenemos este problema. Encuentra todas las medidas de todos los rectángulos que se pueden formar con el número de cuadrados de cada figura. Tenemos un total de 6 figuras y que está formada por cuadrados. Entonces, la primera figura que está aquí tiene 24 unidades cuadradas. La figura que está de este lado tiene 25 unidades cuadradas. La figura que está aquí tiene 24 unidades cuadradas, igual que esta. Y la que está en la parte de abajo también tiene 24 unidades cuadradas. La que está aquí tiene 27 unidades cuadradas. Lo sabemos si contamos de una en una cada unidad cuadrada y al final tenemos 24 unidades cuadradas o hacemos la multiplicación de 3 unidades por 8 unidades, son 24 unidades cuadradas, 2 por 12, 24, aquí tenemos 6 por 4, 24 unidades y 1 por 24, 24, aquí tenemos 3 por 9, 27 y 5 por 5, 25 unidades cuadradas. Ahora vamos a encontrar todos los rectángulos que podemos formar en cada figura y aquí tenemos que para los que tienen 24 unidades cuadradas podemos formar estos rectángulos 24 por 1, 12 por 2, 8 por 3, 6 por 4, 4 por 6, 3 por 8, 2 por 12 y 1 por 24. Continuando, tenemos el de 27, 27 por 1, de 9 por 3, de 3 por 9 y de 1 por 27. Y la última figura tenemos que tiene 25 por 1, 5 por 5 y 1 por 25. Entonces tenemos que hay cuatro figuras que tienen 24 unidades cuadradas y se resuelve con la forma en que lo hicimos en esta parte. Continuamos con los ejercicios y ahora nos piden que encontremos los 24 divisores del número 600. En toda multiplicación de números enteros, por ejemplo, 100 por 6 igual a 600, los factores son divisores del producto. 100 es divisor de 600 porque 600 entre 100 es igual a 6 y residuo 0. 6 es divisor de 600 porque 600 entre 6 es igual a 100 y el residuo es 0. Por lo tanto, se pueden encontrar los divisores de un número a partir de las multiplicaciones que lo arrojan como resultado. Y así tenemos que los 24 divisores de 600 son el 600, el 300, el 200, 150, 120, 100, 75, 60, 50, 40, 30, 25, 24, 20,
15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y aquí están todas las multiplicaciones de esos números en la que nos da como resultado 600, por lo cual todos los factores que están ahí serían los divisores de 600. 600 por 1, 600 y así sucesivamente. Todos estos factores son los divisores de ese número, porque si dividimos 600 en 3, 600 es 1 y residuo 0. Si divido 600 entre 1 nos da 600 y residuo 0. Si divido 600 entre 4 nos da 150 y residuo 0. 600 entre 150 es 4 y residuo 0 y así sucesivamente. Tenemos entonces que los divisores de un número son los que los dividen exactamente. El cociente de la división de ese número entre cada uno de sus divisores es un número entero y el residuo es cero, y ahí viene alguna explicación de lo que ya acabamos de hacer. Busca entre los primeros 10 números aquellos que tengan solo dos divisores, y ahí tenemos a los números primos que dicen que qué cercanos somos, primo. Los más cercanos, primo. Te quiero, primo, y yo a ti, primo. Pues el 2 y el 3 son números primos y son los más cercanos primos que hay, ¿verdad? ¿Cuáles son los primeros 10 números? Aquellos que tienen solo dos divisores, o sea, números primos, los tenemos en la siguiente imagen, y ahí tenemos el 2, el 3, el 5 y el 7. Son aquellos números del 1 al 10 que tienen solamente dos divisores y son números primos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo en el siguiente video. Me despido de ti y te deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, una feliz madrugada. Hasta la próxima. Adiós.